Buenos días y feliz sábado, hermanos. Ojalá que tengamos nuestros celulares apagados y que estemos atentos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Sé que algunos han estado preguntando desde el himno que hemos escogido. ¿Qué irá a predicar el pastor hoy? Nos va a hablar de la Navidad. De hecho, hace un par de años estuve predicando en una congregación unos días como esto. Y hubo una hermanita que se me escandalizó un poco. El himno que cantamos, yo sé que se usa mucho, se ha convertido hasta un himno, lo cantan las iglesias populares, el himno 84. Pero si usted presta atención, hermanos, a la letra de ese himno, son versículos bíblicos que están ahí, tanto en Mateo como en Lucas, en los evangelios, que nos hablan de del acontecimiento más grande que ha ocurrido aquí en esta tierra. El acontecimiento más grande y más solemne fue el nacimiento de Jesús. Ahora, no tengo que hablarle de la historia de la fecha del 25 de diciembre. Yo sé que no hay esta congregación y la persona que van a estar viendo esta presentación, ojalá que tampoco se le haya que aclarar que lo que es pagano es la fecha y cómo el mundo se dedica a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero hermanos, el acontecimiento, ya bien sea en octubre, como muchos creen que fue más o menos, y este servidor cree más o menos que fue en el mes de octubre o principio de septiembre. Pero hermanos, no debemos pasar por alto debemos extraer lo mejor que podamos extraer espiritualmente para nosotros en cuanto a ese gran acontecimiento. Así que lejos de nosotros evitar de hablar de él, evitar de cantar de ese acontecimiento, como el himno precioso que cantamos, no sé ustedes, de aquí se oían ustedes como un grupo de ángeles, como el grupo de ángeles que cantaron gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra de buena voluntad. Así que de hecho a nosotros se nos aconseja que si hay un tiempo en el cual debemos hablar más de Jesús y del nacimiento de Jesús, especialmente en estos días. Ahora, ¿cómo debemos nosotros sacar el mejor provecho para nuestras vidas espirituales y para enseñarle a otros el nacimiento de Jesús? Una de las formas de hacerlo, yo creo, es tratando de buscar lecciones o paralelos de cuando Jesús nació. Sabemos que la fecha nadie la sabe. Nadie. Sabemos ciertamente que no fue el 25 de diciembre. Eso lo sabemos. Pero sí sabemos que hace unos 2000 años atrás aconteció que nuestro Mesías, nuestro Salvador, vino a esta tierra
para ser nuestro, no solamente nuestro perdonador de pecados, sino nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Eso lo sabemos, tenemos que saberlo. Ahora, para aquellos que están tratando con las cámaras y las ediciones de este tema, y para ustedes, yo he titulado esta presentación el paralelismo entre el tiempo del nacimiento de Jesús y el nuestro. Quiero presentarle unos 5 paralelismos a ustedes. Hay más, sin duda. Yo voy a tratar con ustedes unos 5 paralelismos. Que yo creo que van a ser beneficiosos para que nosotros, cuando escuchemos, que sin duda lo vamos a escuchar de nuestros familiares, vecinos, prendemos el radio, hay noticias, sale el asunto que de la Navidad, ustedes ven las decoraciones, se reciben tarjetas adornadas, todo eso, no podemos evitar, como dice la Sierva del Señor, el ser influenciado por esta corriente de celebración que tiene el mundo. ¿Qué? Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer, mis amados? Yo creo que podemos hacer mucho bien para nosotros primeramente como cristianos y para otros enseñarle lecciones espirituales del cristianismo, que nosotros podemos meditar en ciertos paralelos entre la época que nació Jesús y la nuestra. Déjenme compartir con ustedes algo, o empezar con algo que encontramos en la historia sagrada, la historia de Dios, tratando con nuestro pueblo. La primer paralelo que yo quiero presentar a ustedes, que podemos ver o meditar en ello, es que cuando Jesús nació, había habido una demora. ¿Había habido una qué? Una demora larga. De hecho, habían pasado, no sé si ustedes se habían dado cuenta de esto, habían pasado unos 400 años que en Israel ni siquiera se levantaba una voz profética. Y ellos estaban esperando al Mesías. El pueblo de Israel, cada día, cada niño que nacía, decían, este puede ser el Mesías. Pero no había voz profética. La última voz profética que se levantó antes del nacimiento de Jesús, ¿saben cuál fue? El profeta Malaquías. Y cuando usted estudia la condición de la iglesia, estoy hablando de la iglesia que Dios había levantado y organizado, la condición era de una tibieza tal de que ellos se llamaban el pueblo de Dios, sabían que era Dios que lo había levantado, estoy hablando del pueblo de Israel, pero era una iglesia tan y tan tibia. ¿Era una iglesia cómo? De hecho, cuando usted estudia la historia de la iglesia del Antiguo Testamento, que hay un curso completo que se da en los seminarios, en los colegios de teología, usted va a ver que algo que caracterizaba al pueblo judío en los días de Malaquías era que ellos, había mucha pretensión espiritual. O sea, pretendían ser el pueblo de Dios, pero era una iglesia tibia. Una iglesia que se había mezclado tanto y tanto con el mundo, que se parecía más al mundo que al pueblo de Dios. Era una iglesia que le robaba a Dios sus diezmos y ofrendas.
en su mayoría. Siempre han habido sus fieles. Era una iglesia que desatendían, no estaban predicando, no estaban siendo la luz que Dios quería que fuesen para el mundo. ¿Se parece un poquito a nuestro tiempo? ¿Vamos entendiendo? Pueblo, se había convertido en un pueblo tibio. Se divorciaban, se daban en matrimonio, pero seguían pensando que era el pueblo de Dios. Si usted lee el libro de Malaquías, ese último libro, usted va a dar cuenta que todo eso Dios le trata de que hay un despertar en ellos. Pero como no lo hubo el despertar, pasaron, ¿cuántos años? Unos 400 años. Bastante tiempo, ¿verdad? Unos 400 años esperando que venía el Mesías. Pero el pueblo no estaba preparado para recibir al Mesías. De hecho. Entonces, ese es el primer paralelo que yo quiero compartir con ustedes. Hubo una demora en aquel entonces, no porque Cristo no quería venir a la tierra. Desde antes de la fundación del mundo, Él se había ofrecido. El Padre quería enviarlo. Todo en el cielo estaba preparado. ¿Qué fue lo que se debió? ¿A qué fue que se debió la demora? ¿Cómo estaba el pueblo? Tibio, dormecido. Pero llegó un límite. Y aquí el segundo paralelo que yo quiero traerles a ustedes, mis amigos y hermanos. Dios da tiempo. Esto es bueno que lo escuchemos como individuo y como iglesia. Dios da tiempo y espera. Y espera. Y espera. Pero cuando llega el límite, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Llegó un límite cuando vino el nacimiento de Jesús? ¿Llegó al límite de algo que marcaba la profecía? ¿Tuvo un límite? ¿Había un límite? ¿Qué pasó? Vamos a ver. El segundo paralelo tenemos que entenderlo, hermanos. Porque usted y yo ahorita, en este momento, estamos viviendo en ese segundo paralelo. El límite profético había llegado a su fin. Había una profecía que marcaba que en ese año, en el año 27, el Mesías estaría listo ya para ser bautizado. ¿Qué más decía la profecía? ¿A qué profecía me estoy refiriendo? De las 70 semanas, Milker. Y ustedes que me escuchan. Los 490 años había llegado a su fin. Y el Señor dijo ya. Así como está él. Conocía a Dios, la condición del pueblo. Conocía al Padre. Conocía al Hijo. Claro que lo conocía. La palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Pero era muy religioso. Creían que iban para el cielo, que estaban siendo el pueblo elegido de Dios. Este segundo paralelo, hermanos. ¿Sabían ustedes? Y esta es una profecía. Bueno, déjame leer un poquito para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. En el libro de Daniel, el pueblo de Israel, la mayoría se perdieron porque no entendieron esa profecía, no la aceptaron esa profecía de Daniel 9. De hecho, se había pronunciado una maldición para aquellos que la estudiasen, los rabinos.
los llamados maestros, los llamados teólogos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Decían, no lean ese libro. Hay una maldición ahí. Libro de Daniel, capítulo 9. Note bien. ¿Por qué vemos, por qué quiero dejar este paralelo con ustedes y con aquellos que van a estar viendo esta presentación? Porque la historia se repite. ¿No es eso que dice la Biblia? ¿La historia qué cosa? Se repite. ¿Alguien se acuerda dónde está eso en la Biblia? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda ahí en que van a estar viendo? Eclesiastés 1:9 y 3:15. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. No hay nada nuevo debajo del sol. Por eso nosotros en esta mañana podemos ver, podemos hablar, podemos ver que esto es una realidad la que estamos viviendo. Hay un paralelo, hay una similitud. Y si hay algo que podemos aprender del nacimiento y de este tiempo que la gente celebra, la llamada Navidad, expresamente, hermano, que nosotros en nuestros días se está repitiendo la misma historia de Israel. Note bien lo que decía Daniel, lo que mi hermano aquí, el joven, acaba de declarar, 9:24 en Daniel. Recuerden, el pueblo de Israel se perdió la gran mayoría porque no le pusieron caso a esta profecía. Yo pregunto, o sea, no pudieron discernir el tiempo. No le discernieron el tiempo. Yo puedo hacer una pregunta retórica. ¿Estamos nosotros discerniendo el tiempo? ¿Estamos discerniendo el tiempo? Porque si nosotros estamos repitiendo esa historia de Israel, quiere decir que nosotros también tenemos que encontrar en la profecía, en la palabra profética, que también a nosotros se nos ha llegado, ¿qué cosa? Un límite. Un límite. Llegó el límite para la nación judía cuando Jesús nació. El final de los 490 años, las 70 semanas, estaban ahí arriba de ellos. La vieron, escuchen esto, mis amigos, mis hermanos, la vieron cumplirse. Se cumplió al pie de la letra. Hasta un niño puede entender esto. Déjenme leérselo para que ustedes vean hasta dónde puede llegar la ceguedad. Pero no lo entendieron. No lo aceptaban. La historia se repite. Esta segundo paralelo es muy importante para nosotros. Dice ahí en Daniel 9:24. 70 semanas, o sea, 490 años, están determinadas, le decía Gabriel al profeta, ¿a quién era que le estaba hablando? Gabriel, ¿a quién le hablaba? A Daniel. ¿Daniel era de qué nación? Judío, ¿verdad? Dice, están determinadas sobre tu pueblo. Esa palabra determinada quiere decir cortada, sacada. ¿De qué profecía era que esos 470 semanas estaban siendo cortadas, sacadas, apartadas? ¿De qué profecía? De los 2300 tardes y mañanas. O sea, 2300 años. Que había empezado en el 457 antes de Cristo. Hermanos, esta profecía ha sido una de las profecías, bueno, como todas, exactamente se cumplió. Cada detalle de esa profecía se ha venido cumpliendo. Pero el diablo, igual que a los judíos, le ha puesto a la mente a la gente que no prestemos atención. Eso fue de una gente loca ahí. De una señora loca, se llamaba Elena de Guay. Hermanos, no. No. Satanás enfermó la mente del pueblo profeso de Dios, haciéndole creer que había una maldición. Y ahora le ha enfermado la mente a la gente. Usted puede buscar teólogo, llamado teólogo, con doctorados. Cuando usted le habla de esta profecía, se ríe. Dice, oh no, es una locura.
Eso se lo inventaron los adventistas. Nota cómo sigue, cómo dice la palabra de Dios. A ver si fue un invento de la señora Guaido, los adventistas, o es palabra de Dios. Dice, esos 490 años están cortados para tu pueblo y tu santa ciudad. Recuerden, Daniel estaba hablando unos 600 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Cuántos años? 600 años. Y ya esta profecía le decía, le debió decir al pueblo, y vamos a ver que para nosotros también esta misma, el pueblo adventista surgió, se levantó. Como resultado, Dios tuvo que levantarlo relacionado a esta profecía. Por eso Satanás odia tanto esta profecía. Y no quiere que la gente estudie o la acepte. Dice, 490 años, desde el año 457 a.C. Entonces podemos estudiar eso con más amplitud. Dice, están cortadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primero, para terminar la prevaricación. ¿Qué cosa iba a suceder después de los 400, de las 70 semanas o 490 años? ¿Qué cosa iba a suceder? Ellos podían ver qué cosa en el reloj profético, que debían ellos estar buscando. Que alguien iba a nacer del pueblo, que iba a terminar con la prevaricación. ¿Qué entendemos con la palabra prevaricación? Cualquier diccionario bíblico que usted busque por ahí, usted va a ver que la definición para la prevaricación es sinónimo de transgresión, sinónimo de impiedad, sinónimo de pecado, sinónimo de iniquidad. Espérense, vamos a hacer un paréntesis. Quiere decir entonces que Dios ya le estaba anunciando al pueblo de Israel que cuando terminaran esos 490 años, debían ver ellos, dentro de ellos, el Mesías, porque eso era, para eso venía el Mesías. Recuerden que el ángel Gabriel también le dijo a José, le van a llamar el nombre ¿cómo? Jesús. Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Así que ellos debían estar buscando. Ya al final de, cuando llegó el límite, cuando llegó su fin de esa profecía, de esos 490 años, debían estar buscando ese Mesías, ese Redentor, ese Salvador. Yo pregunto otra vez, ¿por qué no lo discernieron? Ahí no se queda toda la profecía. No está bien como sigue diciendo. Al final de esos 490 años, ellos debían estar buscando a alguien que vendría para poner fin al pecado. Esa frase, poner fin al, que estoy todavía en el versículo 24 de Daniel 9. Esa frase que decía poner fin al pecado es poner fin a la ofrenda por el pecado. Debía estar buscando, ya en ese día, debían verlo. ¿Quién era que vino para poner fin a la ofrenda por el pecado? ¿Quién iba a ser ese cordero? Hubo alguien que pudo discernir, porque estudiaba la profecía desde el desierto. Estudió la profecía. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir, en San Juan 1:29 lo leemos, dice, este es el Cordero de Dios, que perdona los pecados, ¿cómo que dice allí? Que quita los pecados del mundo. ¿No te viene, hermanos? Juan Bautista reconoció que el que nosotros pudiésemos obtener la victoria sobre el pecado dependía del Mesías, de Jesús. ¿Qué más
más decía allí Israel, a esos 490 años, ¿qué más debían ellos ver en ese Mesías? Dice, y expiar la iniquidad, o sea, otra vez, borrar a través de su gracia, poder tener no solamente perdón de pecados, sino la victoria sobre el pecado. Por eso otra vez decía Gabriel, él, ese Mesías, iba a surgir a los 490 años, porque Gabriel le decía, a las 70 semanas o 490 años, todo esto va a pasar, esto lo van a ver. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Para la justicia, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Qué visión y qué profecía iba a ser sellada con este Mesías? Otra vez, esos 490 años que habían sido cortados de los 2300 años. Si usted cogía 457 antes de Cristo, usted va a ver que exactamente lo llevaba hasta el año 27, cuando Cristo fue, porque aquí dice que iba a ser, ¿cómo? Dice la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Increíble, hermanos. Todo eso lo vieron los judíos, los sacerdotes, los escribas, lo vieron cumplirse. Fue bautizado en el año 27. Se escuchó la voz. Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pero ahí no se quedaba todo. Ahí no se quedaba todo. Seguía diciendo aquí. Note bien. El 25, 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Oye, le estaba hablando, que hasta un niño podía entenderlo. Si ellos buscaban en los registros históricos, las crónicas, los rollos, ellos. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Eso fue lo que hizo Ana y Simeón. Unos poquitos. Ellos vieron. Vieron, mis amados, que el límite había llegado, el fin había llegado de la profecía. A mí me duele mucho. Siento una gran tristeza al ver que una profecía tan clara, nosotros como pueblo en su gran mayoría la estamos ignorando y no la estamos enseñando al mundo. Eso da dolor. Ver la apatía. Pedro dice que es lumbrera nuestro camino hasta que Cristo venga, la profecía. Y nosotros la ponemos a un lado. ¿Sí, hermano? Sin profecía el pueblo es disipado. ¿Eso qué está pasando? El pueblo está siendo disipado. La historia se repite. El pueblo de Israel desechó esa profecía. Y el pueblo de Israel moderno está desechando esa profecía. Note bien. ¿Cómo sigue diciendo? ¿Sabe pues? Entiende que desde la salida, ok, 457 antes de Cristo, ellos podían, ustedes y yo podemos buscar esa historia, igual que los judíos podían buscar esa historia. Se empezó a reconstruir los muros. Dice, hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 ya semanas. 382 años ya habían pasado. Y siguió Gabriel diciéndole a Daniel, note bien, la última semana, o sea, los últimos 7 años. Y Satanás odia tanto esta profecía que ahora no le dice a la gente que reciben una maldición si la estudian. Lo que dice es, no, no, Satanás ahora dice, no, esa profecía de ahí, de esos últimos 7 años, eso no se aplicó allá. Se aplica ahora, cuando ya la iglesia ha sido llevada al cielo. El fin
logra lo mismo. El fin de Satanás es que el pueblo, los hijos de Dios, que Dios está queriendo despertarlo, queriendo que ver que ya el límite ha llegado, se lancen, crean una fábula. Nota bien, le decía, si el ungimiento, si fue ungido, fue bautizado en el año 27, como ellos lo vieron, y nosotros podemos leer en la historia y en la Biblia, Jesús, 7 años más, tenemos que encontrar en la Biblia y en la historia qué pasó en esos últimos 7 años, en la última semana o 7 años. Un día en profecía, como ustedes saben, es un año. Esto es bueno que lo entendamos. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a ver, vamos a ver. Si él fue bautizado en el año 27, que fue ungido, tenemos que buscar a la mitad de los 7 años. Tenemos que buscar qué. ¿Qué debieron ellos ver? Y nosotros ahora entender. Para entender esta profecía. ¿Qué iba a pasar? Dice aquí. Dice, por otra semana o los 7 años confirmar el pacto con muchos, a la mitad semana. ¿En qué año llevaba la mitad de la semana? ¿A qué año? En el año 30 al 31, ahí mismo. Hermanos. Ahí mismo iba a ser sacrificado Jesús. Los judíos lo vieron. Allí ellos mismos dijeron, crucifícale. En el mismo año. Y en la otra mitad, dice. Dice, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, en ese mismo día que estaba siendo él clavado en la cruz y murió, el sacerdote tenía una ofrenda allí para un cordero, para degollarlo. Y hubo un terremoto. Se rompió el velo. Dice bien, se rompió el velo de arriba abajo. ¿Y qué pasó con el cordero? Que el sacerdote iba a sacrificar ahí a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, ¿qué hizo? Que se le fue el cordero. Se le fue de la mano. Hermanos, esta es una profecía que al pie de la letra ha venido cumpliéndose. Ahora, ¿por qué yo menciono esta profecía? ¿Por qué estoy trayendo este paralelo? Esta profecía, que era parte de los 2300 tardes y mañanas, 2300 años, llegaba, tenía una extensión que nos llevaría hasta el año 1844. Ahí se cumple un límite. Así como tuvo Israel un límite, llegó a Israel su límite, ahora a nosotros nos llega el límite a nosotros. Usted y yo estamos viviendo, por así decirlo, en un tiempo prestado. ¿Sabían ustedes? Tiempo prestado. Y hemos llegado hasta aquí. Porque lo mismo que pasó en el pueblo de Israel antiguo, estaban envueltos ya en la religiosidad, en la tibieza. Por eso en Apocalipsis 3 se describe esta última iglesia, en una iglesia como tibia, que tiene mucha luz, pero tiene esa tibia. Y con otro paralelo, si quieren tirarlo, pueden ponerlo ahí. Así como Dios tuvo que levantar una voz en el desierto, tú levantas esta voz ahora. Desde fuera de la organización, para proclamar al mundo de que el tiempo es venido. Lo pudo discernir Juan el Bautista, lo pudo discernir el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque estudiaban la profecía. Note bien cómo lo discernió Juan el Bautista. Mateo 3, vamos, rapidito. Vamos a buscar algunos versículos bíblicos, rapidito ahí, conmigo.
¿Lo discernió Juan el Bautista que estaba en el final de una profecía, de una etapa profética? No te lo vi aquí. Mateo 3. Mateo 3. 10 al 12. Vamos a ver. ¿Lo discernió Juan el Bautista? Nota cómo dice. Basado en la profecía de los 490 años. Dice aquí. Juan el Bautista dice que venían a él mucha gente a escucharlo en el desierto. Y cuando él lo vio venir, él le, uno de los mensajes que le dio fue: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, ¿qué cosa dice? Versículo 12. Su aventador está ¿en qué? En su mano. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, ¿qué cosa es la que está diciéndole Juan Bautista a la nación hoy día? Que su hora había llegado. El hacha estaba lista para cortar el árbol. ¿Se cumplió esa parte de la profecía? Yo pregunto. ¿Se cumplió? Claro que sí. Hasta en eso se cumplió. Porque cuando Jesús vino en su ministerio, le dijo al pueblo de Jerusalén: he aquí vuestra casa, o sea, dejada desierta. En otras palabras, la presencia de Dios no va a estar ya con ustedes como nación. ¿Lo entendieron eso la gente? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron los religiosos? No, hombre, ni los discípulos lo entendieron cuando lo dijo. ¿Cuánto menos el pueblo? La hora del juicio había llegado para la nación judía. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 14, 6 al 7? Para esta última generación. ¿Qué es lo que dice? Que la hora de su juicio ha llegado también. ¿Ven el paralelo? La hora del juicio llegó para la nación judía. La hora del juicio, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ha llegado para esta última generación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que el que no coge el barco, el bote, como decimos, en esta oportunidad, le va a pasar como al pueblo Israel antiguo, en los días de Jesús. Cuando nació Jesús, había llegado al final esa etapa profética de los 490 años. Nosotros en estos últimos días hemos llegado también a la etapa final de esa gran y hermosa profecía que el mundo desprecia, que los adventistas nominales desprecian y que Satanás le hace creer a la gente que no tiene importancia. Un paralelo exacto, hermano, está cumpliendo. Es más, una de las burlas y maldiciones más grandes que había en los días de Jesús era aquellos que estuviesen estudiando esta profecía. Aún al día de hoy, si usted tiene un amigo judío, pregúntele para usted. Pregúntele si ellos han estudiado el libro de Daniel, especialmente esa profecía. A ver cuál va a ser la respuesta que le van a dar. Bueno, si quiere ver un paralelo, claro, pregúntele a un adventista bien nominal si él entiende esa profecía. ¿Se repite la historia? ¿Se está predicando los púlpitos modernos esto? Paralelo, hermanos. ¿Qué más vemos aquí, hermanos? O sea, ese segundo paralelo, no se olviden. La etapa, la hora del juicio había llegado para la nación judía. Y Juan el Bautista la pudo discernir porque estudió la profecía. Jesús la discernió. Él mismo dijo: mi tiempo es llegado. ¿Qué tiempo estaba hablando él? ¿Profecía? Cuando Simeón, un ancianito, y Ana, cuando vinieron con el niño, bueno, déjame hablarle en eso, en la otra etapa.
Rapidito. Cinco etapas. Tercera etapa. Quiero traer a ustedes. Ahora, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, ese acontecimiento otra vez pasó por alto, fue pasado por alto por la indiferencia o la tibieza espiritual que prevalecía en los días del nacimiento de Jesús. Noten bien que es hasta un misterio. Es hasta un misterio que la Biblia en San Juan 1:1 dice que ese verbo, hablando de Jesús, ese verbo era Dios, y que Dios mismo se haya dignado a tomar nuestra naturaleza caída. El apóstol Pablo entendió esto. Noten bien cómo Pablo lo presenta en Filipenses. Porque nosotros tenemos que aprender, no solamente aprender la parte negativa del pueblo de Israel, el rechazo, la tibieza, la falta de buscar la palabra de Dios por uno mismo. Aprender a oír cuál es la voz de Dios, no oír las fábulas. Que el pueblo oía muchas fábulas en los días que nació Jesús. Mucha religiosidad, mucha ceremonia, pero no se estaba prestando atención a la profecía, porque era una maldición para ellos. Ahora entiendo por qué en los seminarios se enseña, muchas veces se nos decía, hablando del seminario católico, que había una maldición para que ustedes, que había una cierta maldición si usted leía el libro de Daniel y Apocalipsis, y podía volverse loco uno. Y por allá en el pueblito que nacimos, no sé si me se acuerda, Luis, había un ancianito, se llamaba Isaías, el viejito Isaías, ahí pegadito a nosotros. Ese hombre se dedicaba a leer las profecías. Pero ¿sabe cómo lo conocían? Como el viejito loco Isaías. Porque no iba donde el cura, no iba a la iglesia católica. Creo que era el único que no iba a la iglesia católica. Y se habían propuesto a marcarlo como el viejito loco. Le llamaba la atención aquel viejito. Siempre que, ¿te acuerdas? Vivía casi frente a la iglesia católica. Y siempre que íbamos para la iglesia, ahí estaba el viejito leyendo su Biblia. Pero no iba a la iglesia. Y cuando entramos, decía, ¿viste el viejito loco allí? Y yo creía que también era un viejito loco. Después entiendo, cuando Dios me trae este hermoso mensaje, digo, aquel viejito no era que era loco. Aquel era el único que tenía discernimiento en el pueblito aquel. Y después, más luego, claro, también a mí me dijeron que yo me había puesto loco aquí en Estados Unidos. Así que habían dos locos ahora de allá del pueblito, se llamaba Baitoa. Y ahora hay varios locos. Hermanos, traigo esto a ustedes porque estamos viendo la historia repitiéndose. Al pie de la letra, hermanos. Al pie de la letra. Tenemos... Pablo menciona ya a Jesús, que siendo Dios, siendo el Dios de la tierra, vino aquí a nosotros para morir, para quitar esa prevaricación, para eliminar la transgresión, para eliminar el pecado dentro de esta humanidad. Pero el pueblo no lo reconoce. Ese Jesús no lo queremos reconocer. Queremos pensar, oír del Jesús que se ha inventado Satanás. ¿Sí? ¿Sabe usted? Satanás ha inventado un Jesús. Así como tiene un poder del anticristo, él se ha inventado un Jesús humano, un Jesús ecuménico, un Jesús que todo lo va a perdonar y que nos va a llevar al cielo tal como está. Eso no es lo que decía la profecía. La profecía de Daniel 9:24 en adelante decía que él venía para acabar con el pecado. Alabado sea su nombre.
acabar con la prevaricación, que es la transgresión. Él venía para poner fin a todo este desastre, desorden espiritual que estamos viviendo. Por eso Jesús no lo queremos. No lo queremos ir. ¿Qué más? El pueblo elegido. Note bien, en Mateo 21. Vamos a buscar Mateo 21 rapidito. Rapidito. Antes que el tiempo se me vaya, como dijo el hermano Rodi en la escuela sádica, alguien le quitó tiempo a él, así que ustedes me quitaron tiempo. Tienen que dármelo para atrás. Porque la Biblia dice, no robarás. No robarás. Me dieron el púlpito aquí un poquito pasado a las 12. Note bien, hermanos. Mateo 21, 34. Mateo 21, 34. Para ver si no se está repitiendo la historia. El pueblo elegido, esta es la tercera, el tercer paralelo. Y yo quiero dejar con ustedes. El pueblo elegido había rechazado al mensajero y también al Mesías. El pueblo elegido, ¿qué cosa hizo? Rechazó al mensajero. ¿Quién es el mensajero que Cristo, que el cielo había mandado? Juan el Bautista. Rechazaron al mensajero, rechazaron al Mesías. Porque una cosa iba con la otra. Mateo 21, 34, ¿qué dice? Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, estaba en una parábola de los labradores, que muy conocida por ustedes. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Qué hicieron con esos labradores, con esos mensajeros? ¿Qué hicieron el pueblo judío? ¿Qué hicieron con los profetas? ¿Qué hicieron con los discípulos? Entonces después dice la parábola, déjame ver si yo mando a mi hijo ahora. También lo mataron. Se repetirá la historia. Ahorita todo parece que esto es un cuento de hada. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En muchos países esto está teniendo un cumplimiento literal. En el año 1994, que muchos de nosotros ya estábamos nacidos y crecidos y predicando. 1994, en Ruanda decapitaron unos 750 guardadores del sábado adventistas. Les cortaron la cabeza. En una llamada guerra civil. Pero no era una guerra civil cualquiera. Era la iglesia romana por detrás, tratando de aniquilar a aquellos que estaban predicando estos mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Hace apenas unos meses, te lo puedo buscarlo en la internet, 31 personas que estaban confesando a Cristo como su salvador personal en Egipto, lo trajeron, 31 de ellos, y le cortaron la cabeza ahí y lo tiraron en un río. Hermanos, estamos viendo por aquí, por allí, cómo el Señor nos está mostrando que el tiempo está, así como la nación judía, ha terminado. Y a nosotros, hermanos, si seguimos fieles, si somos fieles al Señor, también vamos a ver, de acuerdo a las profecías bíblicas, repetirse la misma historia. Que Dios nos ayude. Ahora, hermanos, cuarto paralelo, como no se entendió, no se aceptó la profecía, como no se aceptó a los mensajeros, ¿ok? Como no, nosotros no tuvimos, no hemos tenido, hemos descuidado, hemos despreciado el mensaje que Dios tiene para esta hora. Note bien lo que nos va a ocurrir a nosotros también. Cuarta paralelo está en Lucas. Yo quiero traerte en Lucas capítulo 2. Escuchen bien, hermanos. Aquí hay algo que yo me quedo asombrado. Preparando aún esta presentación, yo decía, pero wow, es como dice la Biblia, el pecado es un misterio, hermanos. Es un misterio. Después de haber tenido esa profecía, después de haber tenido el mensajero, después de verse cumplirse al pie de la letra todo esto, todavía no pudieron discernir quién era que había nacido. Note bien,
Lucas 2. Lucas 2. 8. ¿Quieren poder leerlo con más tiempo? Todo el capítulo. Yo por razón del tiempo aquí voy a leer solamente algunos versículos. Dice en 2:8. Habían pastores en la última región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué? Sabemos esta historia. Estos pastores estaban, ¿qué cosa haciendo? Estaban velando. Estaban velando, hermanos. Estaban aguardando las vigilias de la noche. ¿Sabían ustedes una cosa? Aquí viene el gran misterio. Después de Dios haberle dado la profecía de los 490 años, después de yo haber visto allí viniendo cada evento profético, viene el día del nacimiento de Jesús, que nació, y Dios, el cielo vio que el templo, los líderes del templo no estaban preparados para recibir la visita. Es la noticia. Hermanos, qué lindo privilegio. Aquí vemos un paralelo que no podemos pasar por alto. ¿A quiénes el cielo se dignó de darle la noticia de que fueran a anunciar el nacimiento de Jesús? ¿A quiénes? ¿Quiénes eran los pastores? ¿Sabe quién eran el oficio de pastor en ese tiempo? Hoy le podríamos decir, en mi país por lo menos, un trabajito que nadie le gusta hacer es ser un carbonero. Vendían carbón antes de la electricidad, ¿verdad? Todavía se vende carbón. Usted decía, este es un carbonero. Eso era como un insulto. Eso era el trabajo de pastor. Cuidar las ovejas pestosas. Bueno, Dios se dignó de darle la noticia para que se comunicara, no a los sacerdotes, no a los escribas, no. Se la dio a este grupito de personas. ¿Por qué? Porque ellos estaban, ¿qué cosa haciendo? Velando. Ustedes conocen la historia. ¿Se repetirá la historia? Aquí viene otro gran misterio. Vienen ellos, le dicen, los pastores vienen y anuncian, le dicen, corrieron, dicen, dieron a conocer, versículo 17, dice, al verlo lo vieron a conocer. ¿Le puso caso el pueblo? El pueblo, en vez de regocijarse en el templo, todo el mundo dice, wow, ¿qué? Esto, porque ya se vino el cumplimiento del tiempo. Pasaron 8 días, escuchen esto. Note bien, después en Mateo, capítulo 2 en Mateo, después de eso, pasaron 8 días. Note bien cómo dice el registro bíblico. Hermanos, Mateo, bueno, el capítulo 2 de Lucas primero, espérense, Lucas 2, ¿ok? 21, pasaron 8 días desde que los pastores dieron la noticia, en el templo, a los sacerdotes, y dice, cumplidos los 8 días, para versículo capítulo 2, versículo 21 de Lucas. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. ¿Se acuerdan? Cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la de Moisés, lo trajeron a Jerusalén. 8 días después. Lo reconocieron en el templo los sacerdotes que ese era el Mesías. El mismo sacerdote, hermanos, que lo presentó, lo cogió y lo pasó rápido. Ignoró completamente
que el anuncio que habían hecho una semana antes los pastores. Lo ignoraron completamente. Allí hubieron solamente dos personas que lo discernieron. De todo el pueblo. Ustedes lo pueden leer ahí. Lo pueden leer. Hermanos, ¿qué todo esto nos enseña? Que en estos últimos días, hermanos, también va a haber una indiferencia por lo que es real. La segunda venida de Cristo va a estar presentada, hermanos, por ese tipo de personas, mayormente, como aquellos pastorcillos sencillos, humildes, pero que estaban velando y orando. Hubo otro grupo de personas, otro grupito, que se llamaban los magos, llamados magos, que no eran magos, eran unos personas que estudiaban la profecía. Otra vez, ¿por qué supieron ellos que el tiempo había llegado? Porque habían estudiado las profecías, habían leído desde la historia de allá, creyeron que Dios Balaam, una estrella, anunciaba el nacimiento del Mesías. Estudiaban la profecía, este otro grupo. Y por eso ellos vinieron. ¿Cuál fue la reacción del pueblo cuando este grupito de personas vinieron? ¿Cuál fue la reacción otra vez? Ignoraron completamente la noticia. Es más, no solamente la ignoraron, trataron de matar al pobre niño Jesús. Trataron de matarlo. Hermanos, en estos últimos días, aquí viene la quinta etapa. Nosotros también estamos matando, queriendo matar con nuestra indiferencia religiosa muchas veces al niño Jesús. Había una influencia fuerte de la Roma pagana. Recuerden que Herodes, representando a Roma, trató de matarlo. Fue Pilato que entregó a Jesús, procurador romano. Los líderes religiosos, dice San Juan 11:45-48, mandaron a matar a Jesús por miedo a los romanos. Yo pregunto, antes de terminar aquí, si hemos visto cada uno de estos paralelos repetirse en nosotros en estos días, ¿se cumplirá ese último paralelo? Que al final, como dice el Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 y 4, léelo de nuevo. Porque ese paralelo es el que falta. Estamos viendo cumplirse al pie de la letra cada uno de ellos. Estamos viendo la última etapa de la profecía. Estamos viendo la apatía. Estamos viendo cómo el mensaje, hermanos, de la verdad presente para esta hora no se está llevando a cabo por el liderazgo. Estamos viendo, mis amados, cómo el mundo está siendo engañado, entretenido, creyendo seguir al Jesús de la Biblia cuando es un Jesús acomodado, creado por el mismo dragón. Ahora, ¿dónde, como dice aquí el Apocalipsis 13, 3 y 4? Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida pero su herida mortal fue, ¿qué cosa? Sanada. Y se maravilló, ¿cuánta parte de la tierra? Eso fue lo que quise decir esta mañana en la escuela sabática. ¿Cuánta parte de la tierra se va a maravillar en pos de Roma? En los días de Jesús, escuchen esto, hermano. En los días de Jesús, todo el pueblo fue volcado y tenía miedo a Roma pagana. En estos últimos días, todo el mundo va a ir volcarse sobre la Roma papal.
¿Qué cosa dice aquí? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a quién? A la bestia. Diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El 17, ahí mismo dice el versículo, capítulo 17, 9. Esto es, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Si usted ha estudiado un poquitico de historia nomás, no tiene que ser un universitario. Usted puede buscarlo hasta en internet. ¿Cuál es la ciudad que se conoce como las siete montañas? Siete colinas. César, ¿cuál es la ciudad que usted conoció en la historia que se llama las siete colinas? La ciudad de las siete colinas. Roma. De hecho, usted va a Roma. Cuando fuimos allá hace un par de años, allá está, dice, allá en Roma, dice, el que te guía, los guiadores, dice, usted quiere ver las siete colinas de Roma. Nosotros tuvimos allá un señor que alguien pagó para que nos llevara. Y este señor nos dijo, usted quiere verla, yo le voy a mostrar las siete colinas. Hermanos, otra vez, una profecía tan clara. Pero el mundo, Satanás ha enceguecido, como ensegueció los ojos del pueblo de Israel, para que no viese el cumplimiento del tiempo. Hermanos, yo no puedo terminar aquí sin recalcarte, nosotros estamos viviendo también en el cumplimiento del tiempo. Esa profecía terminó de los 2300 años en el 1844. Quiere decir que nosotros, hermanos, tal como el pueblo de Israel, tal como el pueblo de Israel, en los días de Jesús, habían pasado unos 400 años. Estamos en servicio, hermano. Habían pasado, hermanos, unos 400 años. Y el pueblo se había convertido en un pueblo tibio, un pueblo que pretendía ser el pueblo de Dios, pero al no discernir las profecías, casi en su totalidad, se perdió. ¿Se va a repetir la historia en estos días? ¿Estamos escuchando el nacimiento de Jesús? Se está celebrando supuestamente el nacimiento de Jesús. Pero yo pregunto, ¿será el Jesús de la Biblia? Que Dios nos ayude para que Jesús pueda nacer de nuevo. Pero que nazca en cada corazón nuestro, hermanos. Que al ver nosotros ese paralelismo de aquellos días al nuestro, nosotros podamos aprender de la historia para no repetir el mismo error que la mayoría repitió o se vio en ellos. Que Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Amante Padre que moras en los cielos, en esta hora imploramos tu presencia. Oh Señor, sabemos que estamos viviendo en un tiempo prestado. Ayúdanos, Señor, para sacar valor aún de la cobardía de las grandes multitudes. Que podamos, oh Dios, obtener calor de la frialdad de los demás. Ayúdanos, Señor, a discernir no solamente el tiempo en que estamos viviendo, pero que podamos discernir, Señor, tu palabra, tu mensaje, y al Jesús, que es nuestro Redentor y Señor de nuestras vidas. Es en su nombre que te pedimos estas bendiciones, junto con la bendición a los alimentos que vamos a comer. Amén.